Ahora sí, lo prometido. Ahora sí lo tenemos conectado ya al intendente de Rufino, Natalio Latanzi. Lo saludamos, Natalio. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola. A vos y a tu equipo de trabajo, a toda la audiencia. Bueno, gracias por estos minutos. Natalio, ¿cómo se vive este proceso? Vos vas a, ya sé que me vas a decir, yo sigo gobernando, sigo gestionando, la campaña pasa por el costado, pero estamos en tiempos electorales y además en una cuestión muy particular en Rufino, que es esto de que todo se define a la vuelta de la esquina, en julio. Sí, tal cual. Bueno, nosotros seguimos con las mismas ganas como desde el primer día, apostando toda la ciudad y poniendo la energía que nos caracteriza para impulsar, digamos, más proyectos, más actividades, más inclusión para nuestra ciudad y más desarrollo. Esto incluye un abanico, digamos, de proyectos importantes para nuestra ciudad que venimos gestionando, como es el gasoducto, lo que va a potenciar el crecimiento y la erradicación de nuevas empresas en nuestra ciudad y más aún lo que es el tema de la nueva propuesta que hemos generado desde la municipalidad. Aquella empresa que se quiera erradicar en la ciudad de Rufino por una cuestión estratégica en materia logística y a partir de poner disponibilizar la energía, como es el tema del gasoducto en su segunda etapa, sí. Nosotros le proponemos que a partir de la erradicación y la habilitación no pague un solo impuesto. Uh-huh. Derecho de registro de inspección, TAS, alumbrado, todo lo que comprende la carga que muchas veces las empresas tienen que asumir a la hora de erradicarse en determinadas ciudades o localidades de la provincia de Santa Fe o también puede ser en la Argentina. Entonces, esa es nuestra propuesta, pero a perpetuidad, no que uh-huh. te bonifico por 4 o 5 años, sino para toda la vida. Lo que nos interesa es desarrollarnos, que las empresas den la oportunidad del trabajo registrado y agregar valor en este sentido. Justamente atendiendo esta temática, esta semana vamos a estar viajando a la Agroactiva para presentar, digamos, nuestra ciudad y poder tener distintas charlas con las empresas que estén interesadas en venir a erradicarse. ¿Para eso hay que tener el gasoducto funcionando o ya están las condiciones dadas? Las condiciones están en materia, digamos, de no pagar ningún impuesto y en materia del gasoducto. Es un proyecto que vino para quedarse, que ya está llegando a Saliqueló y en la segunda etapa, en el término de 8 a 10 meses, una vez comenzada la obra, estaría pasando por el ingreso de Rufino. Al mismo hemos pedido que nos conectemos. Hemos pedido una brida, una boca de abastecimiento con una estación depresora y eso va a permitir también la erradicación automática de las empresas teniendo un suministro que le provee una energía 10 veces más barata de la que estamos usando hoy. Bien, bien, sería muy importante. ¿Ya tuvieron contacto con algunas empresas que están interesadas en erradicarse o ustedes acercaron esto a distintas industrias? Nosotros estamos promocionando y acercando la posibilidad de que se instalen en Rufino a distintas industrias, generalmente fundiciones, agregado de valor con respecto a lo que es principalmente nuestra matriz, que es la producción primaria. Bueno, ya tenemos una empresa que es la empresa Manicera, que bueno, hemos hecho varias gestiones y reuniones hemos mantenido con la provincia con respecto a proveer la energía suficiente para que pueda producir. Esto todavía no se ha empezado a construir, es un proyecto a 3-4 años, pero bueno, es un proyecto que está firme y viene, digamos, para que capitalizar una vez que se regularice este tema de la regularización de la matriz energética también. ¿Se pudo avanzar con esto, con el tema de la cuestión eléctrica, de la inversión que hay que hacer? Se viene avanzando en reuniones y hay avances positivos con respecto a esto. No es determinante, pero hay cuestiones que ya hemos avanzado, digamos, cómo transportar y cómo generar también, en principio, 6 megavatios como para la primera instancia, para llegar en la segunda a 11, que es equivalente al consumo que tiene nuestra ciudad. Bien. En esto no hay riesgos, digamos, la empresa no puso plazos, no dijo en tanto tiempo queremos empezar la inversión, a instalarnos.
Digo, no, funciona, no, funciona que se pueda demorar, riesgo, digo. Digamos, hasta el momento no está planteado como una situación de riesgo, sino está planteado como una situación de preocupación para trabajar y converger todos los responsables desde los ministerios, gobierno, de la provincia de Santa Fe, Nación y municipio, cooperativas, para converger a un mismo punto y poder resolver este tema que, digo, yo lo veo muy positivo que esto avance en términos positivos para resolverlo. Natalio, te comenzaba haciendo mención a la cuestión electoral y la particularidad que tiene Rufino, que bueno, los dos únicos precandidatos están dentro del mismo frente, algo que se sabía que podía pasar cuando se reconfiguró la política provincial, digo, más allá de las diferencias que han tenido con Federico Carballeira, el concejal. Digo, pero ¿te sorprende que haya quedado este escenario en Rufino, que no haya habido, no sé, candidatos del peronismo u otros nombres que estén en danza? No, la verdad que bueno, todo el mundo tiene el derecho y tiene propuesta y tiene la posibilidad de presentarse y competir en lo que es la PASO. La particularidad es que hay dos candidatos y la elección se definiría el 16 de julio, sí. Digamos, en estas dos propuestas que hay está, digamos, la propuesta mía y la otra propuesta del otro candidato. La realidad de nosotros... lo bueno de esto es que tenemos la experiencia, tenemos el recorrido, tenemos con qué mostrarle a la gente lo de dónde arrancamos, lo que hicimos y las nuevas propuestas que tenemos para seguir potenciando nuestra ciudad. Y bueno, los demás tendrán lo suyo, después la gente tendrá que elegir y está en su sano juicio, digamos, que lo haga. Nosotros tenemos una particularidad, nosotros trabajamos para romper las cadenas, no creemos en los subsidios, no creemos en regalar plata, no creemos en decir mentiras, vamos con las propuestas reales y las posibilidades que también tenemos, porque hay que ser responsable política y socialmente porque estamos en un contexto muy delicado en la Argentina, hay muchas problemáticas, primero que nos seguimos ocupando y nos seguimos haciendo cargo, poniendo el pecho todos los días, y después con posibilidad de ampliar el espectro en función de la experiencia que tenemos y lo que hemos aprendido en todos estos años en la administración pública, que la hemos regularizado y hoy la Municipalidad de Rufino es una municipalidad estabilizada y puede cumplir tanto con los proveedores como los empleados en materia de pago en términos de salario y otras cuestiones que se van dando. Estás completando 8 años de gestión, te tocó en 2 etapas distintas, una con un gobierno nacional alineado que por ahí permitió algunas inversiones que llegaron, esta etapa que estás cerrando sin estar alineado ni con la Nación ni con la provincia, aunque mantuviste buenos vínculos con el gobernador, creo, ¿no? Por lo menos un diálogo respetuoso siempre. Digo, ¿pero se sintió esa diferencia de no tener una referencia directa partidaria como pasó en su momento? En realidad, nosotros lo que nos dice esto que vos estás planteando es hemos aprendido a gestionar aún con colores, digamos, partidarios distintos o ideologías distintas, nos aprendimos a relacionarnos institucionalmente, porque también la política argentina cambió. O sea, hoy ya no es tanto blanco-negro, amigo-enemigo... River Boca, digamos. Esto fue cambiando con el tiempo y nosotros también hemos hecho uso de la experiencia para poder relacionarnos institucionalmente y poder seguir gestionando para nuestra ciudad y también la región, porque el tema de gasoducto es un tema postergado que en la región nunca se ocuparon, digamos. Esta gestión la vengo llevando adelante de hace muchos años en forma particular y grupal con los intendentes y los presidentes comunales, desde Rufino, y realmente hemos avanzado significativamente y hemos tenido resultados positivos. Inclusive el primer proyecto lo hemos elaborado en forma conjunta con Litoral Gas y lo hemos hecho digitalizar y lo presentamos en cada puerta, en cada ventanilla que hubo a nivel nacional, provincial y también a referentes locales, pero es como que es algo que... Nos pasó con la autopista. Ahora todo el mundo pide que avance, pero la autopista la logramos en Rufino por los contactos, por la insistencia. Por eso, digamos, arrancó desde Rufino hacia San Eduardo y seguimos insistiendo, pero es algo que muchas veces nosotros estamos en desventaja con otras localidades, pero tenemos
las buenas relaciones y los contactos y la experiencia para hacer que las cosas sucedan. Y esto es parte de nuestro haber positivo y que le podemos contar a la gente, al vecino, que no nos gusta mentir, no nos gusta prometer lo que no podemos cumplir y siempre con la verdad por delante. Y no somos un copy y pegue o somos una planilla de Excel. Somos personas de trabajo que venimos de abajo, que estábamos en el sector privado y sabemos cómo hacer para que sucedan las cosas. Mencionabas el tema autopista, ¿no? Bueno, sobre el cierre de la semana pasada se conoció que se abrió la licitación para el tramo San Eduardo-Murphy, sería. Se planteó que en breve se llamaría licitación por el tramo que quedó pendiente ahí, lamentablemente, que no se pudo avanzar demasiado desde Rufino. ¿Hay expectativas o ya hay que esperar al próximo gobierno? Esa es la realidad, para ver cómo sigue la historia. Mira, la expectativa que tenemos nosotros es que se va a desdoblar los 72 sí. kilómetros en dos tramos y se va a llamar a licitación nuevamente. La expectativa nuestra es esa y que se cumplan, digamos, con lo prometido, que es llamar a licitación para los otros tramos, que es Murphy, hasta Murphy, que es lo que salió ahora, de sí. Murphy a Chobet, ¿no? Pasando el sí. ingreso de como es de Chobet, y de Chobet pasando Firmat, y de Firmat hasta el último tramo, uh-huh. Que son tramos más cortos para hacer la mayor presentación de más empresas para que se pueda avanzar más rápidamente y que por lo menos no pase lo que está pasando hoy, que por cualquier vaivén económico pasa a ser, digamos, un problema de recursos y de presupuesto y que las empresas no puedan seguir, digamos, ejecutando la obra con la cual se le había licitado o se le había adjudicado, mejor dicho. Así que, bueno, estamos en esa gestión permanente de hacer que se cumplan los términos, porque son procesos muy largos, sí. digamos, esto es llamar. Primero, cuando nosotros arrancamos con la autopista no había ni siquiera un proyecto. Uh-huh. Hoy tenemos un proyecto, hoy tenemos parte adjudicada, parte parada que se va a relicitar y se va a volver a adjudicar. Tenemos este tramo de San Eduardo a Murphy licitado. Falta que se analice y se adjudique. Eso más o menos lleva unos 60 días. Y posteriormente los otros tramos. O sea, estamos comprometidos con toda la traza porque es algo que venimos insistiendo desde el año 2003-2004 y fue uh-huh. prometida aquí en la ciudad de Rufino el 13 de julio del año 2007. Así es. Sí, lo que está claro es que pasan los gobiernos y pareciera que hay que reiniciar otra vez las gestiones, ¿no? Digamos, cambian los colores políticos, cambian las caras a nivel nacional. Lamentablemente la obra avanzó muy poquito, ¿no?, en todo este tiempo. No, por supuesto, pero el tema es que nosotros seguimos insistiendo y hay algo que nunca hay que perder, las esperanzas, porque uh-huh. por lo menos arrancó. Sí. Antes eran promesas infundadas de campañas políticas y nunca había una posibilidad cierta, ni siquiera veíamos el proyecto. Así hoy es. Tenemos el proyecto, tenemos parte de la ejecución y lo que tenemos que hacer es empujar eso. Natalio, hay un tema que obviamente vamos a charlar, que es lo que pasó con los municipales, todos esos días de paro, bueno, el conflicto que se suscitó. Se superó la instancia, aunque sigue en la justicia, como bien lo aclaraste. Vos estás convencido de que el paro fue ilegal y que correspondía al descuento de los días. En todo caso, ahora ya será la justicia la que lo determine. Digo, pero ¿no terminó pagando un precio demasiado alto en este conflicto la comunidad en general, digo, con tantos días paralizada? No, mira, nosotros seguimos convencidos que esto lo vamos a concluir con un resultado positivo, porque realmente nosotros tenemos el derecho de descontar, pero nos tiene que avalar también la justicia en esta instancia. Lo que no quisimos es involucrar más a la comunidad prácticamente fue algo que quien se sumó a cooperar hasta con la recolección de residuos, y teníamos para seguir, digamos, dos meses más en esa situación como nos habíamos organizado. Pero yo creo que llega un punto que hay que dar vuelta a la página y hay que seguir con estas cosas. Nosotros tenemos muchos proyectos por ejecutar, tenemos muchas cosas por hacer y no nos podemos, digamos, hacer solamente el debate permanente sobre un conflicto, digamos, que no nos lleva a ningún lugar. Tiene que haber un tercero, como en este caso. La salida fue elevarlo a la justicia para que determine, y a partir de ahí nosotros despejar la cuestión que era coyuntural. En su momento vos planteaste el reclamo, la queja, porque no había actuado la justicia, sobre todo con el tema de la agresión tuya, ¿no? Que fue una denuncia penal. ¿Ahí hubo avances después?
Nosotros hicimos la denuncia como corresponde y vamos a pedir las instancias y vamos a seguir la causa de cerca con nuestra representación legal y a ver hasta dónde termina. También tenemos, se le ha formado causa a parte de los empleados que han agredido y parte de los empleados que han retenido la maquinaria indebidamente, así que veremos en ese tema qué es lo que pasa y cómo avanza la justicia, independientemente de lo que pasó. Bien. Lo que me llama la atención en esto, lo tengo que decir, sí. Sin justicia no vamos a ningún lugar. Acá se comentó que la gente que vino de afuera vino hasta armada, ni siquiera hubo, no se le hizo palpe de arma ni nada, ni revisión ni nada por el estilo, inclusive había algunos micros que ni siquiera tenían la habilitación de la CNRT para circular en ruta. Entonces, digamos, este es el país y la provincia que tenemos que cambiar, combatir las mafias, y en eso nosotros estamos convencidos, porque ahora justamente hay un aprovechamiento político. Estoy convencido que el paro fue político, porque llamativamente se lo hicieron a dos localidades que no son del color y localidades que quieren hacer daño político para ver si ganan algún escalón o avanzan en algún escalón con respecto a esto para capturar algún voto la oposición. Natalio, muchas gracias por estos minutos y bueno, seguramente seguiremos gracias hablando. Gracias a vos y como siempre, sí. A disposición y gracias por darme la posibilidad de transmitir lo que nosotros hacemos y lo que nos pasa aquí en el sur de Santa Fe, la ciudad más austral, la más postergada en toda la historia de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, abrazo. Adiós. Ahí estaba Natalio Latanzi, el intendente de la ciudad de Rufino, con su sello particular, con su estilo siempre.